primer lugar, darle las gracias a mis compañeros, a todo el equipo, porque me ha hecho un trabajo muy bueno desde el circuito. Y José también en la subida, ha tirado casi toda la subida para mí. Y la verdad que luego pues solo me quedaba rematar. Hemos tenido fuerzas suficientes para hacerlo y hemos podido ganar. Se hace durillo porque el circuito es pestoso, con sube baja constante, luego una curva que se estira mucho el pelotón y luego la subida que es larga y el último tramo es duro. Pero bueno, está bien la carrera. Bueno, la carrera ha sido bastante dura como el año pasado y bueno, era para que ganara el compañero hoy, que le tocaba ganar a él. Y nada, hemos hecho la carrera dura en el circuito, metiendo a cuatro compañeros en la escapada, hasta llegar al puerto y luego allí hacer un poco la faena sucia de ir eliminando gente hasta que se quedara él solo por delante. Y al final, pues mira, ha ganado él y aún encima hemos podido hacer segundos y creo que también hemos ganado la meta volante, premontaña, o sea que un día redondo. Llevamos un buen fin de semana. Una carrera muy dura, la verdad es que el año pasado ya se vio que era una carrera bastante dura y nada, y hemos hecho ahí una buena escapada donde se han metido cuatro corredores del Monforte y nada, han trabajado bien, han puesto un fuerte ritmo desde abajo y nada, Inocencio Serra ha rematado perfectamente y nada, los demás no hemos podido seguir el ritmo que han puesto. Y nada, estoy contento con el tercer puesto y nada, a ver si la próxima conseguimos ganar. Jo crec que ha estat bé, perquè 50 corredors en un circuit com este i la pujada a la Fontroja, pues jo crec que ha estat bé. Ha hagut molta batalla, baix en el circuit, bueno, ja ho heu vist, i així en la pujada pues, ha estat molt bé, la pujada. I el guanyador pues, ha demostrat que és un digne vencedor del Trofeu Virgen de los Lirios. I han fet un treball d'equip durant tot el recorregut. Sí, ja ho he vist. De hecho, venia el 20 i a última hora el Daneu ha estat a punt de guanyar-li, però, claro, entre companyeros pues, l'ha deixat. Bueno, no és que l'ha deixat, pues, que ha demostrat que és el millor. L'any que ve, estaves dient... El 50 aniversari, a veure, espere que sí, però, claro, cada volta hi ha més pegues i més coses i entonces no sé com resultarà. L'any que ve serà el dia 21, el dia de la patrona, que cau diumenge. Espere que sigui així, però com la carrera és de matí i tota la professió i tot això és per l'esprà, compaginarem la cosa, crec jo que bé. I animarem a més corredors locals que A veure, sí, participen. perquè enguany en teníem quatre i no, ningú no. Però ja us ho he dit jo a l'eixida, però com veniu, han vingut en moto en vez d'anar a bicicleta. Encara podem, jo dic, no, ara ja no hi ha temps, però que...